Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy simplemente quería sentarme con ustedes para terminarme de arreglar, ya que terminando de grabar corro con el dermatólogo y ya el tiempo me está alcanzando. Y me pareció una buena idea poner a prueba una nueva crema para peinar que me han estado pidiendo muchísimo después del ranking de las cremas para peinar de Sedal. Seguro ya adivinan de qué crema les estoy hablando. Así es, la crema para peinar Sedal Brillo Ceramidas. Así que espero que este video les guste mucho y pues sin más, vamos a comenzar que se nos hace tarde. Bien, lo primero que voy a hacer es aplicar de forma general un poco de la crema para peinar. Y así, de esta forma descubrimos a qué huele. ¡Ay, qué bonita! Es rosita, wow. De igual forma, la textura de la crema es muy suave. Miren cómo resbala. La crema para peinar tiene una fragancia a suavizante de ropa, el azul, exactamente así huele. Y a mí esa fragancia no me molesta del todo, pero tampoco me encanta. Súper, esta cantidad entonces la voy a aplicar enfocándola en todo el cabello. Se siente bastante bien, ¿eh? O sea, sí sientes cómo te suaviza bonito el pelo. Y ustedes saben una cosa, para lavar mi cabello utilicé también el shampoo 2 en 1, el Sedal Ceramidas. Y es que por la textura en gloss que está genial. Miren qué bonita la textura. Es espectacular, o sea, parece, más bien, no parece un shampoo del súper. Está bien, bien bonito el color, así como que brilla bonito, un tono rosita. Me encanta. Pues es un shampoo de Sedal que hace una linda espuma, que se siente bastante bien. No hace que percibas tu cabello crujiente para nada. Pero definitivamente no siento que el shampoo 2 en 1 reemplace en su totalidad a un acondicionador. Esta colección de Sedal a mí me dejó con la boca completamente abierta porque todos los productos, tanto el shampoo, el acondicionador y la crema para peinar, contienen retinol. Y es un producto que solo cuesta 45 pesos y además, como si eso fuera poco, también contiene colágeno y ceramidas. Recordemos que las ceramidas simplemente son lípidos o aceites que encontramos de forma natural en nuestra piel. Y lo que hacen los productos con ceramidas es que van a aliviar la resequedad para que el agua en nuestra piel se quede por más tiempo. Y de esta forma van a hidratar nuestra piel, nuestro cuero cabelludo, para restaurar o mantener saludable la barrera cutánea. El retinol simplemente es vitamina A y en el cabello va a ayudar a que crezca súper bonito y saludable. En cuanto al colágeno, pues recordemos que también ayuda a sellar la humectación del pelo, a protegerlo. Entonces, pues esta crema está bastante completa porque podemos ver este producto como un hidratante genial, un tratamiento para que el cabello crezca bonito y un producto protector. Así que, oigan, Sedal, qué increíble. Ok, pues vamos a aplicar la crema para peinar, para darle forma al cabello. Súper, pues vamos a ver cómo activa la onda esta crema. Yo sinceramente por la textura creo que lo va a hacer muy bien. Se absorbe muy bonito. No se siente para nada pegajosa o muy pesada. De igual forma, lo que me súper encantó de estos productos es el color rosa. En la botella la crema para peinar nos dice que esta es una nueva fórmula, cabello más fuerte y brillante para deslumbrar. Pues creo que la descripción de la botella se queda corta. Yo creo que tendrían que resaltar muchísimo más todos los ingredientes tan padres y lo que hacen esos ingredientes para el cabello, para el cuero cabelludo. Así que súper. Pues yo voy a seguir dando forma en todo el cabello, así rizo por rizo, para realmente conocer cuánta fijación y definición la crema para peinar nos puede aportar. Así que voy a hacer esto y se los voy a mostrar de manera rápida para que no se me aburran. Así que, pues en cuanto acabe, yo estoy de vuelta. Oigan, oigan, pero una pequeña pausa. Se me estaba olvidando decirles, sí me gustaría también aplicarla de modo que la crema, que el producto tuviera contacto directo con la piel de mi cuero cabelludo para aprovechar todo lo que tiene porque realmente está muy padre. Y así
es como queda el cabello utilizando la crema para peinar. Se da el brillo ser amigas. La crema para peinar como tal es muy hidratante, así que sin mayor problema puedes agregar, ya sea al principio o al final de tu rutina, un poco de gel o mousse para que el resultado que logres pues se mantenga por mayor tiempo y también obtengas una definición mucho más marcada. Lo que sí voy a hacer, y es que como ahorita voy a salir de casa, quiero fijar este resultado un poquito más. Así que lo que voy a hacer es ponerme este fijador en spray para que la forma me dure un poquito más, ya que recordemos que no me apliqué ningún tipo de fijador. Y listo, de esta forma también aprovecho un poquito para agregarle volumen al cabello y así sello la crema para peinar. Para finalizar, yo solo puedo confirmarles que esta colección de Cedal realmente creo que vale muchísimo la pena. Es de lo mejor que tiene la marca, ya que por ejemplo el shampoo por el retinol y las ceramidas, pues el que tenga contacto directo con la piel del cuero cabelludo está genial. ¿Y qué decimos de la crema para peinar? Que es como tal un acondicionador sin enjuague que va a permitir que todos estos ingredientes tan bonitos se queden durante todo el día en nuestro cabello. Así que olvidándonos del perfume y yo dando gracias que no es un perfume activo, a esta crema para peinar le voy a dar 5 estrellitas. Pero en cuanto a esto de la fragancia, yo sí soy bastante curiosa. Así que, ¿qué les parece si en la cajita de comentarios me dicen si ustedes son de mi equipo, que no les gusta tanto el perfume a suavizante, o si son del bando contrario, que sí les gusta el perfume a suavite? Así que pues mil gracias por haberme acompañado. Por mi parte, esto sería todo. Espero que el video les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden regalarme un fuerte dedito arriba, suscribirse. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Adiós.